Esto se va para lo del súper, ¿verdad? Esto se va para lo que es la gasolina. Y ahí empiezas a dividir y resulta que no te quedó nada para ahorrar. Y aun y cuando te quede, no lo ahorramos. Decimos, no, hombre, ah, mira, ahora me sobra esto. Pues déjame, me doy un gustillo, como dicen por ahí. Y no está mal, y no está mal. Pero ¿por qué no empezamos, sí, a ahorrar un poco? ¿Qué? ¿Un 10% de lo que es nuestro salario mensual? ¿Un 5, un 15, un 20? Yo creo que la mejor persona para definir qué porcentaje, pues eres tú. ¿Cuál es tu capacidad? Ok, no, no tengo esa cultura y un 10% se me hace mucho, inclusive un 5%, contador. Bueno, tú define con cuánto puedes iniciar a tener ese colchoncito ahí guardado, ese ahorro. Pero no lo tengas debajo del colchón porque se va a empezar a acumular y no va, ahora vas a tener el colchón lleno de dinero, lleno de billetes, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vemos qué podemos hacer con ese ahorro. Te digo, ahorita estábamos comentando sobre gastar, 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 gastar. Y como dijo ahorita Malerva, me está regañando. No, no te estoy regañando, Malerva. Nada más. Pues hay que administrarnos. Porque vienen, podemos afrontar momentos complicados como el que, como lo que estamos afrontando en estos momentos de pandemia. E imagínate lo que te comentaba en un principio. Pues el día de mañana me dicen a la empresa que trabajo, pues fíjate, ¿sabes qué? Pues no nos está yendo tan bien, nos está yendo muy mal, y pues definitivamente creo que pues, vamos a hacer recorte de personal, no nos queremos deshacer de ti, pero pues tristemente tendremos que hacerlo. Se los platico porque el día de hoy me tocó vivir para con un cliente que despidieron, recortaron a una persona que estaba trabajando con ellos durante muchísimo tiempo y wow, verlo fue algo difícil, algo complicado. Sí, la realidad es que el cliente en este caso no se quería deshacer de la persona, pero pues vaya, la situación se le ha tornado algo compleja, algo difícil. Tenía muchísimos años trabajando con él. Y pues lo que realizó, lo que hizo fue pues desprenderse de él, es la realidad. Nada más quedó que pues si la cosa mejoraba en un futuro, pues lo volverían a buscar, pero pues mire, fíjense, para eso nos sirve prevenir, para eso nos sirve el ahorrar, para que en estos momentos difíciles saber cómo afrontar tal o cual situación, ¿sí? Se los comparto porque vaya, sí. Fue algo complicado, a lo mejor él sentía que pues su trabajo lo tenía muy seguro, muy estable, vaya, muchísimos años trabajando, aproximadamente tenía, si no me equivoco, 14 años trabajando en la empresa, y pues que vaya, no te hayan siquiera avisado que de la noche a la mañana nada más te digan, oye, ¿sabes qué? Pues se acabó la chamba, pues qué difícil, qué complicado, ¿sí? Muy, muy, muy complicado. Edúcate. Se tómate el tiempo para leer acerca de finanzas personales. Cada semana agenda citas de dinero contigo mismo y dedica algunas horas a administrar tus finanzas personales y leer libros, revistas, sitios o blogs de finanzas. Cuanto más sepas acerca de tus propias finanzas, mayor confianza tendrás al administrar tu dinero a un largo plazo, ¿verdad? Empaparnos, escuchar, ver a los expertos, ¿verdad? Que nos digan cómo podemos administrar mejor nuestro dinero, ¿verdad? En definitiva, educarnos un poquito más. Créanme, quiero decirlo así abiertamente. Yo sé que a los que estamos en este momento aquí en el aula actualizándome .com, la realidad es que, pues vaya, somos expertos o conocemos mucho de la materia, ¿verdad? Financiera. Quiero pensar que pues, muchos de nosotros entendemos y sabemos la importancia de administrar bien, ¿sí? Las finanzas de un negocio. ¿Y por qué no? Las finanzas personales, ¿sí? Pero vaya, ¿cuánta gente, cuántas personas, como les comenté hace unos momentos, ¿sí?
Ni siquiera piensen que pues tener una tarjeta de crédito es lo mejor del mundo, y al utilizarla, pues te hace ver muy bien, sin saber los riesgos que te implica. Y como ahorita lo comentaron, a lo mejor la compra te dura más la deuda, te dura más años la deuda, ¿sí? Que lo que adquiriste. Vaya, qué riesgoso. Y también en el entendido de que muchas veces estamos acostumbrados a pagar lo que es el saldo mínimo de lo que debemos, o el saldo mínimo de nuestra tarjeta, o lo que es la mensualidad. Vaya, vamos a deber una cantidad impresionante a muy corto plazo. Revisa tus créditos, importantísimo. ¿Cuántos créditos no tenemos, verdad? O tarjetas de crédito que hasta parecen barajitas, ¿eh? Una vez me tocó un compañero, ¿sí? Que me decía: hombre, yo tengo tarjeta de este. Y le digo, ¿qué onda? ¿Y las colecciones o qué? Me dice: no, hombre, es que voy a un supermercado y me la ofrecen. Pues sí. Bueno, quiero entender, o quiero imaginar que, pues al menos, estás sabiendo administrar todos esos créditos. No, hombre, si es que pues una las tiene. Y a veces me la piden mis hermanos, y a veces me lo pide mi tía la tarjeta porque va a hacer una compra. El peor error que podemos cometer, créanmelo. Prestar nuestras tarjetas de crédito es impresionante, ¿verdad? No, hombre, es que se lo presté a la prima. No, hombre, es que se lo presté a mi hermana. No, hombre, es que se lo presté a un tío porque dijo que iba a comprar una televisión de estas 4K con pantalla curva, y que el avión en esta tienda departamental, muy conocida, muy famosa, y pues quería aprovecharla porque de 42 mil pesos estaba rebajada a 30 mil pesos. Órale, padrísimo. Y pues le presté la tarjeta para que aprovechara los meses sin interés. Al cabo, pues él me dijo que sí le iba a pagar, que sí la podía pagar. ¡Wow! Qué peligroso, ¿verdad? Porque en un futuro, pues tu tío, tu primo, tu hermana, no, por X o por Y razón, pues no lo puede pagar, y no te va a pagar tu tarjeta de crédito, y el problemón que va a quedarse para ti. Y todo por andar ayudando, echándole la mano. Que vaya, en muchas ocasiones lo hacemos de buena fe, sobre todo cuando es nuestra familia. Pero qué difícil, ¿verdad? Qué difícil cuando, por ejemplo, prestaste ese crédito, no lo pagaron, y el que va a salir bailando pues eres tú, lamentablemente. Revisa tus créditos. Tu reporte de crédito es como un archivo de ti y tu historial crediticio. Básicamente le dice a los prestamistas qué tan riesgoso eres y si deben o no prestarte dinero. Así de sencillo. Cuando se trata de comprar un coche o una casa, lo deseable es que tu reporte de crédito esté en excelente forma, de manera que puedas calificar para buenas tarifas. Y vaya, a veces también ser buen pagador tampoco le es muy satisfactorio lo que son las instituciones de crédito para otorgarte un crédito. ¿Por qué? Porque pues la realidad es que no le estás generando ingresos. Vaya, vamos a decir lo siguiente: pues una persona compra meses sin intereses, y vaya, anticipadamente paga lo que es ese bien, sí, que sacó a meses sin intereses, y pues no le está generando algún interés, o paga lo que son el crédito que utilizó. Digamos, utilizó 5 mil pesos en el mes de septiembre, los pagó en octubre. Vaya, eso no le gusta a los bancos, porque el momento en que utilizas un crédito, les solicitas un crédito, pues no, les aparece o no les agrada, o dicen que vaya, que todavía no eres candidato para otorgar tal o cual crédito. ¿Por qué? Porque pues la realidad es que no les estás generando a ellos, y de cierta manera a ellos tampoco les gusta. A ellos les gusta que les generes y que les pagues. O sea, que pagues lo que te prestaron, más, pues aparte, los intereses que haya generado esa transacción. ¿Sí? El ser buen pagador, en muchas ocasiones, tampoco es garantía de que para lo que es la institución bancaria, o que para que la institución bancaria te realice algún tipo de préstamo. En este caso, hablando de una casa, un coche. Te digo, ya me tocó un caso. ¿Sí? Ya me tocó ver un caso de una chica, sí, que iba a sacar un crédito de un coche, perdón, iba a sacar un crédito de un coche. Era muy buena pagadora, sí, administraba muy bien. O sea, ella sacaba, utilizaba tarjeta de crédito, y al mes pagaba el saldo para no generar intereses ni nada de esto. Pues bueno, pues ella dice: pues lógico, pago bien mis tarjetas, tengo muy sano lo que es mi historial.
Lógico que van a otorgar un crédito, pues créanme que se lo negaron. Y ese fue el argumento que le dieron en la financiera. No, porque pues todavía no tenía un historial muy satisfactorio y pues por lo tanto no le podían otorgar ese dichoso crédito. Además, para que se me dé. Esa chica, pues es mi hermana. Y pues en fin, ¿verdad? Increíble, increíble. No, si, hasta no ser buen, inclusive siendo buen pagador, pues no te funciona. No te funciona. Crea el hábito de revisar tu historial al menos una vez al año para confirmar que todo esté en orden y no tengas ahí, por ejemplo, ciertos cobros, ¿verdad? Ciertos cobros extraños. Y luego al momento de que te ¿y por qué voy a pagar tanto? Ah, pues si ni he utilizado mi tarjeta, si yo recuerdo que nada más utilicé y tengo este cobro extraño y todo, porque no lo atendemos y nada más pagamos en muchas ocasiones. Y a veces hasta pensamos, oye, pues es que he utilizado la tarjeta y veo que nunca termino y nunca termino y nunca termino y nunca termino. Pues bueno, sería, es bueno verificar en este caso tus créditos. Y que todo esté en orden, que no haya algún tipo de detalle y hacerlo periódicamente. Aquí dice que al menos un año, yo diría a lo mejor 2 veces al año. En 2 veces al año estaría perfecto. Dice, hazlo una fecha especial, como en tu cumpleaños. Dice, para que se te haga más fácil recordatorio y mantener el monitoreo, puedes acceder a tu historial en sitios como el Buró de Crédito. Realiza un presupuesto. Dice, aunque esto suena muy básico, muchos no tenemos un presupuesto en forma para monitorear nuestros ingresos y nuestros gastos mensuales. Es la realidad. O sea, creo que inclusive nadie lo hacemos, ¿verdad? Nadie lo hacemos, nadie de nosotros realiza un presupuesto. Y si hay alguien aquí, dígamelo, yo, contador, yo hago bravo, lo voy a felicitar enormemente. Y a lo mejor, pues no tenemos lo que es algún tipo de archivo o algo así, pero al menos tenemos la idea de que, ok, lo que viene este mes, tengo que realizar tal, tal pago, tengo tal, tal, tal gasto, voy a realizar esto, esto y esto. Y vaya, de cierta manera, no nos, nos sirve muchísimo el entender. Y sobre todo saber cómo administrar mejor nuestro dinero en este caso. Dice, puedes usar herramientas digitales como apps para monitorear tus finanzas personales o simplemente un documento en Excel. Sin importar cuál opción elijas, asegúrate de que se adapte a tu estilo de vida. Si realmente quieres arreglar tus finanzas y llevar la delantera financieramente, debes destinar tiempo y energía para actualizar tu presupuesto cada semana. Esto te ayudará a asegurar en que no gastas más de lo que ganas y que eres capaz de ahorrar para muchas metas financieras. Vaya, y creo que muchos de nosotros tenemos muchísimas metas a corto o mediano plazo. Creo que el realizar este tipo de presupuestos nos va a ayudar muchísimo, sobre todo al momento de empezar o de tener esa cultura del ahorro, ¿sí? De empezar a ahorrar. Siendo realistas, su servidor, pues bueno, yo sí ahí ahorro un poquito, poquito. Les voy a dar la contraparte. He conocido muchos amigos que vaya, ellos no, hombre, traen ni andan ni esto. Y vaya, vaya, qué complicado porque he sabido de muchos, por ejemplo, pues, que en estos momentos tan difíciles, pues no hayan cómo afrontar la situación. Sí, tal vez no es necesario, ahorita que estamos hablando de esto del presupuesto, no es tan indispensable, tal vez tener algún formato, pero bueno, al menos darle seguimiento a a un presupuesto, podemos empezar de manera un poquito agarrando la libretita y haciendo nuestros números y ya posteriormente, ya que nos estemos educando un poquito más, pues a lo mejor podríamos adentrarnos, perdón, a realizar un tipo de presupuesto como el que pues, tal vez estamos mencionando, inclusive monitorearlo y de cierta manera nos vamos a pegar a este presupuesto, vamos a estar más mejor financieramente hablando, hablando de finanzas personales. Y sobre todo, vamos a tener esa tranquilidad que se nos puede dar en momentos tan complicados y afrontarlos sin ningún problema, ¿sí? A ver, permítanme leer sus comentarios porque vi a muchos que vaya, vaya, me encanta demasiado que nos
que me escriban, que participen, que me sus puntos de vista, que aquí a través del chat de la aula actualizándome, encantadísimo, créanme que a mí es lo que me da, me motiva, me da más pie a seguir aquí charlando con ustedes. Hace tiempo me hicieron un comentario, me decían, es que no me gusta dejar mi comentario porque, contador, no vaya a ser que mi comentario pues es algo absurdo y pues no me quiero ver pues mal, ¿verdad? Haciendo este tipo de comentarios. Aquí no hay comentarios absurdos. Aquí todos los comentarios son muy válidos. Inclusive los que estamos de este lado nos podemos llegar a equivocar, ¿no? Porque estemos de este lado no nos podemos equivocar. Y a lo mejor la persona que nos está viendo de aquel lado tiene una perspectiva muy distinta de nosotros. Vaya, para eso estábamos, para charlar, para...